tardes para todos. Vamos a invitar a la comunidad educativa del Colegio y la Estancia San Isidro Labrador a mantener sus celulares apagados por organización de dicho evento. Sean todos bienvenidos. Colegio y la Estancia San Isidro Labrador, institución educativa distrital, ceremonia virtual de proclamación de bachilleres, jornada nocturna, primer semestre del año 2020. Saludamos a la licenciada María Virginia Salinas Bustos, rectora, administrativos, docentes, estudiantes, padres de familia e invitados especiales. Programación de la ceremonia virtual. Primer punto, entrada de graduandos. Segundo punto, himno nacional de la República de Colombia. Tercer punto, himno de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Cuarto punto, himno del Colegio La Estancia, San Isidro Labrador. Quinto punto, intervención de la señora rectora María Virginia Salinas Bustos. Sexto punto, lectura del acta de graduación a cargo de la secretaria académica. Séptimo, lectura del diploma de graduación a cargo de la señora rectora. Octavo, proclamación de bachilleres. Noveno, intervención musical. Décimo, toma del juramento a cargo de la señora rectora. Décimo primero, palabras de la estudiante Diana Paola Tavares. Décimo segundo, entrega de menciones. Décimo tercero, marcha final. Mantenemos los micrófonos apagados. Invitamos al auditorio a ponerse de pie. Damos inicio al programa con la entrada de los graduandos. Cada uno de nuestros hogares, damos un aplauso y hacemos un reconocimiento especial a los estudiantes que se gradúan el día de hoy de nuestro colegio, la Estancia San Isidro Labrador, institución educativa distrital. Segundo punto, invitamos a todas las personas a que se coloquen de pie para entonar las notas del himno nacional de nuestra República de Colombia. Oh,
de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Entonar a continuación el himno de nuestro colegio, nuestra razón de ser, Colegio La Estancia, San Isidro Labrado. Es el símbolo de la integración. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. Avancemos con fe y entusiasmo, ser mejores es nuestro ideal. Y en el centro educativo La Estancia, nuestros logros nos dan la identidad. Es el arte, la ciencia y la cultura, enseñanzas que imprime el profesor. Excelencia por convicción el lema, que aprendemos en nuestra formación. El centro educativo La Estancia es el símbolo de la integración. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión.
sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. Vamos a continuación a escuchar la intervención de la señora rectora María Virginia Salinas Duque. Buenas tardes, graduandos, padres de familia, familiares, docentes, coordinador y administrativos. Hoy quiero iniciar dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y sus familias. El ayer se une con el hoy para recordarnos lo que fuimos y somos, y entre los dos, recuerdos y remembranzas que perduran en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, nos dice que lo importante en esta vida que se nos dio es la felicidad, expresada de diferentes formas. Por ejemplo, felicidad el día de hoy por la graduación de ustedes, felicidad por el nacimiento de un nuevo ser, felicidad por superar una enfermedad. Ustedes son los graduandos de una promoción que está viviendo directamente la emergencia sanitaria COVID-19, lo cual ha conllevado a ser más resilientes, a valorar nuestras familias, a valorar las cosas sencillas. Nos hemos dado cuenta que lo verdaderamente importante es estar en paz con los que nos rodean. El COVID-19 nos ha llenado de angustia, incertidumbre, miedo, situación que ha implicado sacrificios para proteger la vida propia y la de los demás. Nos ha permitido tener tiempo para reflexionar y cultivar valores de solidaridad, respeto, los cuales en cada momento debemos dar testimonio con nuestras acciones del buen ser humano que hay dentro de cada uno de nosotros. El COVID-19 nos llena de esperanza en nosotros para construir un país libre de corrupción, envidia, egoísmos. Los insto a que encuentren la fuerza de cada uno de ustedes para salir adelante, para ser felices, para realizar una transformación y con fe tener un mundo mejor. Muchas gracias. Sexto, lectura del acta de graduación a cargo de la secretaria académica. Buenas tardes. Colegio La Estancia San Isidro Labrador, Institución Educativa Distrital, Proyecto de Jóvenes y Adultos, Jornada Nocturna. Acta General de Grado número 41. En la ciudad de Bogotá, a los 28 días del mes de julio de 2020, se reunieron en la rectoría del colegio con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de ciclo 6, la rectora María Virginia Salinas Bustos y la secretaria académica Janie Paola Castañeda Melo. El Colegio La Estancia San Isidro Labrador, Institución Educativa Distrital, aprobado oficialmente por la Secretaría de Educación del Distrito mediante Resolución de Integración número 1677 del 28 de mayo de 2002 para los niveles de educación preescolar, básica y media académica, y Decreto 3011 de fecha 19 de diciembre de 1997 que regula la educación de adultos. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel de educación media académica, se procede a otorgarles el título de bachiller académico. Tomado del libro de actas generales de grado número 41, de fecha 28 de julio de 2020. El acta contiene 36 graduandos. Comienza con el nombre de Aguilar Alfonso Lady Paola y cierra con el nombre de Zapata Cortés Alex Vallardo. En constancia de lo anterior, firma María Virginia Salinas Bustos, rectora, y Janie Paola Castañeda, secretaria académica, a los 28 días del mes de julio de 2020. Muchas gracias. Séptimo, lectura del diploma de graduación a cargo de la señora rectora.
La República de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre el Colegio La Estancia San Isidro Labrador, Institución Educativa Distrital Jornada Nocturna, le confiere a Aguilar Alfonso Lady Paola, identificada con número de cédula 10-19-11-97-86 de Bogotá, Distrito Capital, el título de bachiller académico por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media académica según los planes y programas vigentes, artículo 28 y 22 de la ley 115 de 1994. María Virginia Salinas Bustos, rectora, Jamie Paola Castañeda, secretaria académica, dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 28 días del mes de julio del 2020, acta general de grado número 41-2020. Muchas gracias. Octavo, proclamación de bachilleres. Aguilar Alfonso, Lady Paola. Álvarez Gallo, Arley Steven. Balaguer Barón, Adriana Marcela. Barrios Trujillo, Everly. Bedoya Cardona, Michael David. Caballero Páez, Jenny Alejandra. Cardona Ospina, Alexander. Chocontá García, Yurani Estefanía. Cifuentes Guerrero, Jason Steven. Doria Tique, Miguel Alexander. Estrada Vega, Miguel Jesús. García Morales, Laura Sofía. Gómez Barbosa, Ronald Steven. Ibáñez Pérez, Juan David. Laguna Mercado, Diego Armando. Martínez Meneses, Andrés Felipe. Mercado Capera, Luisa Fernanda. Moreno Ducuara, María. Páez Tamayo, Alba Lucía. Pardo Machuca, Diego Camilo. Pardo Romero, Ricardo Andrés. Parra Chango, Paula Licel. Piñeros Rincón, Giovanni Alexander. Tía Chapa Hoy, Brian Steven. Ramírez Guilombo, Andrea del Pilar. Rey Gualteros, Camilo Fernando. Rodríguez Palleu Cati. Serrano Córdoba, Nicolás. Sierra Torres, Ramón. Tavares Giraldo, Diana Paola. Tapiero Guarnizo, Luis Fernando. Urazán Montaña, Joan Sebastián. Vela Osorio, Lilian. Velázquez Camargo, Evelyn Dayana. Vergara Rodríguez, Luisa Fernanda. Zapata Cortés, Alex Vallardo. Noveno, intervención musical. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero y aquí estoy.
tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta y por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas personas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Mas siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero pero y no. Esos días por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta y por mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, abrazo mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Por esos días, por venir, por ese brindis para mí, por regalarme la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta y por mi vida. Décimo, toma el juramento a cargo de la señora rectora María Virginia Salinas Bustos. Estudiantes, ¿en cuánto tiempo haremos el juramento? 1, 2. Juráis por Dios, la patria, el Colegio de la Estancia San Isidro Labrador, cumplir fielmente los principios y los valores que se le impartieron en el colegio. Sí. Si así lo hicieres, que Dios, la patria, el Colegio de la Estancia San Isidro Labrador os premie. De lo contrario, os demande. 3, 4. Los declaro bachilleres. Bien, los invitamos nuevamente a apagar sus micrófonos para dar continuidad a la ceremonia. Apagamos nuevamente los micrófonos. Muchas gracias. Décimo primero. A continuación se dirige a ustedes la estudiante Diana Paola Tavares. Escuchemos con atención. Buenas tardes, estimada rectora, querido coordinador, estimados profesores, queridos compañeros y familiares. No soy muy buena para estas cosas, pero bueno. Quiero contarles una anécdota que me sucedió hace mucho tiempo. Hace un tiempo atrás, a la gran mayoría de nosotros nos hicieron esta pregunta: ¿qué queríamos ser cuando fuéramos grandes? Muchos en ese momento respondimos cosas como médicos, bomberos, policías, astronautas, etc. Al pasar el tiempo, volvió la misma pregunta, pero muchos cambiaron de parecer, ya teníamos otras ideas y otros sueños. Pero con los años fuimos creciendo y nuestros pensamientos y prioridades fueron cambiando. Muchos decidimos abandonar nuestros estudios, unos por gusto, pensando que el estudio no sirve para nada, otros por necesidad y muchos otros por diversas situaciones que el destino nos obligó a hacer.
Hace más o menos 2 años y medio esperaba ansiosa que se abrieran esas puertas rojas que hay en la entrada. Tenía un objetivo, ser la mejor. No me importaba nada más. Pero al llegar al salón de clase me encontré con personas maravillosas y especialmente únicas, que al irlas conociendo me hicieron ver las cosas de otra manera. Aunque obviamente seguía con mi mismo objetivo de ser la mejor, en ese momento también me enfoqué en ayudar a muchos de mis compañeros, que en gran parte se volvieron mis amigos y mis compañeros de cada noche. Cada noche era mágica, porque cada uno salía con un cuento diferente. Tenía todo este tiempo, fue y será inolvidablemente maravilloso, entre risas, diversión y regaños, por no dejar hacer clases. ¿Cómo extraño esas noches de locura, risas y aprendizaje? A medida del camino, unos cuantos compañeros se quedaron a mitad del recorrido, porque se les hizo duro llegar a la meta, porque no tenían sus objetivos claros, y así, en parte daba un poco de temor, porque por todas las adversidades que se nos cruzaban en el camino. Pero como decía Aristóteles, las raíces son amargas, pero los frutos son dulces. ¡Qué gran razón tenía! Pues los objetivos, las metas o cualquier cosa cuesta mucho sacrificio obtenerlas. Por eso para alcanzar lo que queremos toca esforzarnos mucho. Pero algo sí les digo, compañeros, tengamos la edad que tengamos. Si ustedes quieren algo en la vida, enfóquense en lo que les apasione. Hagan lo que les guste si quieren alcanzar el éxito. Por otra parte, hagan que su tiempo valga oro, porque cada segundo cuenta. No le teman el que dirán de los demás, porque lo que nos dicen nos hará caer y nos hacen dudar de nosotros mismos. Eso no lo debemos permitir. Lo más importante, hagan que las cosas sucedan, métanle la ficha, disciplínense y hagan lo que verdaderamente aman y les apasiona. Por otra parte, quiero agradecerle a todos nuestros maestros y creo que hablo por todos mis compañeros. Les doy las gracias por el esfuerzo, la dedicación, el cariño, la paciencia que nos tuvieron por unas cuantas canas que les sacamos. Les agradezco a todos las veces que les hicimos repetir 1, 2 y 3 veces el mismo tema porque no lo entendíamos y nos tenían la calma para explicárnoslo de nuevo. Les quiero pedir una disculpa por aquellos que en algún momento fueron groseros con ustedes, pues fueron algunos de los que no llegaron hasta aquí. Mil gracias a todos por sus consejos, su cariño, su paciencia y sobre todo por cada noche de enseñanza. Por último, me siento muy triste porque, y creo que todos lo estamos porque no esperábamos que esta graduación fuera así, pues desafortunadamente esta pandemia nadie se la esperaba. Teníamos tantos planes, poder estar juntos hasta el final y celebrar un logro más de muchos que nos hacen falta. Pero no pudimos estar juntos, qué lástima. No pudimos hacer lo que deseábamos, pues esta situación no nos lo permitió. Ya para finalizar, espero que cada uno logre lo que se proponga. Es mi deseo de todo corazón. Sigan adelante y luchen por lo que quieren. Por ahora, esta situación nos tiene frenados. Pero apenas esto acabe, salgan y comas en el mundo. Eso sí, cuídense mucho y valoren cada instante junto a quienes aman y los aman. Pues no sabemos lo que la vida nos traerá el día de mañana. Muchas gracias a todos, Dios me los bendiga, se les quiere mucho. Muchas gracias. Décimo segundo. El Colegio La Estancia San Isidro Labrador se complace en hacer un reconocimiento especial a las siguientes personas. Mejor bachiller de ciclo 6, primer semestre, año 2020. Vamos a concederle ese reconocimiento a la señorita Tavares Giraldo Diana Paola. Un aplauso para ella. Y por colaboración, también queremos extender un reconocimiento especial a Rodríguez Cati Beatriz. Un aplauso para él. Décimo tercero, antes de finalizar, queridos estudiantes, desde la distancia,
desde el corazón una felicitación especial por ese logro que obtienen hoy. Muchas bendiciones, muchos agradecimientos especiales por hacernos parte de su familia, de su proyecto de vida. Queremos agradecer también a todas las personas que nos han colaborado, a la profesora Diana Mora, que fue la persona que nos colaboró en la primera intervención musical, a la señora rectora por hacer este evento virtual posible, a las personas que están detrás de todos los medios de la digitalización, al profesor Yamir, a Marcela, a Paula, Sergio, Oscar, son muchísimos que desde la distancia hacemos posible su sueño realidad. Dios los bendiga y marcha final.